Claro, seguramente, por eso quiero presentarles. Bueno, ¿para qué se los presento? Gabriela Goldsmith, ¡bravo! Primera actriz, ¡bienvenida! 35 años de trayectoria, más de 60 telenovelas y películas. ¡Wow! Gabriela, qué joya tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Dónde gracias. Andabas? Pues aquí ando, lo que pasa es que estoy muy diversificada, estoy como en varias cosas al mismo tiempo, pero estamos activos, más que nunca. Sí, aquí estamos viendo, bueno, vamos a estar viendo imágenes y recorriendo tu trayectoria, pero ¿quiénes te marcaron en tu vida actoral? Muchísima gente, larga lista, pero bueno, así de bote pronto, pensando en una excelente actriz y no digamos como directora, que además la conocíamos como la directora de Hierro, uy, doña Betty Sheridan, que está allá arriba y que todos los que tuvimos oportunidad de trabajar con ella, pues dejó en nosotros una huella enorme, ¿no? ¿Aquí qué estabas haciendo? ¿En esta era? En esta, ¿no? Es... Dios mío, es que... con Papá Soltero. Ah, Papá Soltero, ajá. Claro, Papá Soltero. Sí. No, ves a César y pues es Papá Soltero. Claro, sí. Por supuesto, un exitazo. Ven las modas de los cabellos, por favor. Impresionante, impresionante. Y sé, bueno, pasaste mucho tiempo en el medio, de repente saliste, sé que tienes una asociación, una agrupación. Sí, realmente no he salido. Lo tengo ahorita como a bajo impacto porque estoy muy diversificada, te decía. Tengo dos organizaciones de la sociedad civil. Una está por cumplir en estos días 14 años y la otra a fines de este año cumplirá 4. O sea, ¿estás ayudando a reinsertar a las personas dentro de la sociedad? Trabajo con población en pobreza extrema, con comunidades tanto urbanas como rurales, que ajá, es la gente en riesgo de calle. Y todos, para no extenderme mucho, porque el programa es enorme, es Código Ayuda, ahí si nos quieren googlear. Y bueno, ¿en todos, qué comunidades? Bueno, actualmente estamos en la megalópolis, digamos que estamos en Temoaya, en Toluca, en Sinacantepec, estamos en Tacubaya y acabamos de ingresar a Xochimilco también. Qué padre, Laura. Aparte sé que estudias mucho. Sí, te me encanta. Soy rara. ¿Qué estudias? Pues terminé un doctorado en innovación y responsabilidad social, estoy en investigación, espero que este año sí ya me titule primero Dios, estoy en tesis de investigación doctoral. Ajá. Y vale. Tiene que ver... gracias. No me puedo escapar, ¿verdad? Un estuche de monería, Gabriela, no entiendo por qué de repente el low profile en la actuación. No, pero seguimos, eso no lo suelto, tengo dos pasiones, una es la responsabilidad social y la otra evidentemente es la actuación. ¿Qué personaje te ha marcado de esos que has hecho? Nómbrame tres personajes que digas, ay, cada wow. Uno, ¿verdad? Bueno, así son ellas, sin duda, y la pícara soñadora con Gladys. Ajá. Y simplemente María Lorena del Villar, la villana, claro, que pues fue lo que me posicionó en ese momento de mi carrera. ¿Te gusta más hacer villanas que...? Me gusta todo. Los personajes que tengan de dónde carácter, sacarles partido, que dicen que no hay mal personaje si hay buen actor, ¿verdad? Pero siempre hay personajes que se prestan y son más ricos, ¿no? Y si te dijeran, Gaby, te damos todo el dinero del mundo, ajá, ¿qué personaje te gustaría hacer? ¡Wow! ¿Qué será? Haz tu película o tu novela, ajá, o tu obra de teatro. ¿Qué personaje sueñas con hacer que dices, esa mujer o ese personaje tiene todo lo que me pues gustaría? Pues mira, me tocó en la prepa Blanche Dubois, de un tranvía llamado Deseo. Buenísimo. Ese personaje me encantaría. Ah, bueno. No lo había pensado, pero ahorita fue así como... Muy bien. Oigan, la gente del tendedero tiene una pregunta para Gabriela, ¿verdad? ¡Claro! ¿Tiene una pregunta? ¡Qué gusto! La verdad es que la vemos muy guapa, muy simpática. Gracias. Y estábamos preguntándonos que ella tan bella... ¿Te gustan más jóvenes o más grandes que tú, mi querida Gaby, para conquistar? Me gustan más guapos. ¡Ay! Muy bien, Gaby. Pero el tema de la edad, ¿tiene algo que ver para ti en el amor o no? No, la verdad, no, creo que no. O sea, yo creo que incluso hasta el tema de la belleza física tampoco es así indispensable. Pienso que una persona con magnetismo, con inteligencia, porque también uno va cambiando sus prioridades. Para mí hoy un hombre inteligente es fundamental. Aquí tenemos al chino que está soltero. Es inteligente, habla chino, cocina. Tengo algo que aprender. Muy bien. Así que, Gabriela, qué gusto platicar contigo. Gracias, muchas gracias. Da para quedarnos un rato largo. Sí, y seguro. Bueno, te esperamos pronto por aquí, por Dentro de un Show. Esta es tu casa. Primero Dios, nada, mucho muchísimas gusto. Gracias. Fuerte gracias. El aplauso para Gabriela. Gracias.